ya comenzamos transmisiones. Y bueno, con este programa abrimos las transmisiones vespertinas y claro, por supuesto, comenzamos con nuestros alumnos. Y hoy me acompañan los chavos de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 43. Eso es, que estaba platicando con ellos antes de entrar al aire, que a la 43 ya hicimos la visita a su escuela. Entonces, conocemos perfectamente sus instalaciones, su ubicación. Bueno, nosotros en el equipo de GES Media las conocemos, pero seguramente ustedes no se acordarán qué escuela es, ¿verdad? Ellos ahorita nos van a platicar un poco de su escuela y también del tema del día de hoy, que es Gabriela Mistral. Bueno, a ver, chavos, vamos con las presentaciones para que nos digan quiénes son los chicos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar de este lado, por favor, a la cámara. Mi nombre es José María. Mi nombre es Brian. Mi nombre es Alan. Mi nombre es Yelja. Muy bien, y ellos vienen a platicarnos desde la técnica 48 de Gabriela Mistral. A 43, ya les estoy cambiando de escuela, ¿verdad? ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Bueno, a ver, de este lado, José María, tú platícanos, ¿en qué delegación está la técnica 43? La técnica 43 está en la delegación Coyoacán. Ok, un punto de referencia, algo que nos puedas decir, así cuando nos vayamos a la técnica 43, ¿qué está por ahí cerca? Bueno, lo más significativo que está cerca de la técnica 43 es la marina, las instalaciones de la marina. Las instalaciones de la marina están detrás o al lado. Por la ubicación de la escuela y cómo está construida. Más bien están al lado. Ok, al lado de la Marina Nacional. Sí. Muy bien. Yo me acuerdo cuando entramos a su calle, a su escuela, nos costó mucho trabajo porque es una callecita, ¿verdad? Sí, yo en las mañanas ahí los papás de seguro no entran en carro, ¿verdad? Los bajan en la esquina y vete corriendo para que... ¡Qué barbaridad! Ahí se debe hacer el tráfico en las mañanas, ¿eh? Es complicado entrar en transporte, así que si visitan la técnica 43, caminando mejor, ¿verdad? Caminando, porque sí. En carro es un poco difícil el acceso, pero bueno, hay muchas cosas que ver en la técnica 43. Una de lo que más rescatamos, pues son los alumnos, ¿verdad? Pura excelencia en la técnica 43. Ganadores de varios años de este concurso de innovación de Samsung, ¿verdad? Ustedes tienen ahí unas instalaciones muy bonitas del aula digital. Entonces, por ahí si quieren ver cómo son este equipo de cómputo que tienen las escuelas ganadoras de este concurso, pues la técnica 43 es una de ellas. Y bueno, ustedes vienen a platicarnos hoy de una autora muy importante, ¿verdad? ¿Quién va a comenzar con ese tema? Bueno, yo les hablaré acerca de Lucila María, mejor conocida como Gabriela Mistral. Gabriela Mistral nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, en Chile. Cuando ella tenía 3 años, fue abandonada por su padre, aunque esto no le importó, ya que ella todavía la seguía queriendo y lo defendía mucho. Gabriela Mistral dice que su amor hacia la poesía nació cuando ella estaba hurgando en un viejo cajón de su papá. Ahí encontró unos versos muy bonitos, según ella dice, y descifró su amor hacia la poesía. En 1906 conoció a Humberto, un administrador de ferrocarriles, el cual se suicidó 3 años después. Sobre esto, Gabriela Mistral escribió Sonetos de Muerte, lo que le valió un premio. Ah, fíjense, una poeta, ¿no? O ¿cómo será? ¿Una poetisa? Poetista. Una poetista. Poetisa, muy bien. A ver, fíjense, dicen que para las mujeres es como más fácil escribir poemas porque somos como más sentimentales, ¿no? Como que lo nuestro es tirarnos al drama. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí es cierto? ¿Para las mujeres es más fácil expresar los sentimientos? O ahora ya los hombres y las mujeres con esto de la liberación masculina también. ¿Para quién es más fácil escribir poesía? Yo creo que... A ver, ¿le pasamos el micrófono? Eso es. Yo creo que para ambos es igual, ya que ha habido grandes poetistas, hombres tanto como mujeres. Okay. Hay poetas hombres y mujeres. Ajá. Y que nuestro país además tiene, en este caso Gabriela Mistral es chilena, pero nuestro país ha dado grandes escritoras, ¿verdad? No solo de poesía. Bien, allá Shelha, yo como que la vi que dijo, no, sí es cierto, las mujeres como que nos inspiramos, sale más de adentro de nuestro corazón. A ver, tú cuéntanos, Shelha, tú sí dices, las mujeres es lo suyo es la poesía.
Pues yo digo que sí, que las mujeres, porque a veces sí hay hombres y mujeres poetisas, pero las mujeres a veces se expresan mejor en sus poemas que los hombres. Ok, como que nos queda más claro lo que dijeron. Ajá. Ah, fíjense. Y nos estaba platicando, recuerdan, Brian. Sí. Brian nos estaba platicando que Gabriela Mistral sufrió una pérdida muy impactante en su vida, ¿no? De este hombre del que se había enamorado y de pronto empieza a escribir poema, pero de muerte, ¿no? Que es un poema, yo creo que es un género bastante difícil de escribir, ¿no? Porque ¿cómo puedes expresar un dolor tan inmenso como el perder a alguien, pero pues ya no puedes ver ni acercarte y ya sabes que nunca va a estar ahí? ¿Ustedes creen, cómo creen que ella utilizó este dolor para escribir poesía? Bueno, yo creo que fue porque amaba mucho al hombre que se suicidó, entonces fue como, digámoslo, su motivo de escribir su poesía, ya que como siempre lo ama, pues le inspira todas los poemas que escribió antes de su muerte. Ok, fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, pero algunos de sus compañeros tienen una relación, tienen un novio, una novia, o son amigos cercanos, porque todavía no hay novios en la secundaria, ¿verdad? Son amigos muy queridos, ¿no? Amigos especiales, pero esa relación dura 3 días y cuando termina son así de ¡ay! Ya mi vida no vale nada, me voy a matar, ¿no? Imagínense si tanto dolor puede causar 3 días de inmenso amor, ¿se imaginan de pronto tener a nuestro lado una pareja y que se suicide? Debe ser una impresión muy fuerte, ¿no? Entonces, pero ella no se deja caer, sino que lo utiliza, ahora sí a su favor, ¿no? Bien, después, ¿qué pasa con Gabriela Mistral? Bien, la poesía de Gabriela Mistral surge más bien del movimiento del modernismo, en donde toma algunos aspectos de coloquiales sobre la poesía de Rubén Darío y Amado Nervo y de Frederic Mistral, que es de quien toma parte de su nombre. De su nombre, que utiliza durante, más o menos después de que inició, cuando se empezó a volver algo conocida, dejó de utilizar su nombre real y pasó a utilizar su apodo de Gabriela Mistral. Ok, su nombre artístico, digamos, ¿no? Gabriela Mistral. Y nos cuentas tú, José María, que tiene que ver con esta etapa en donde de pronto se vuelve famosa de alguna manera, ¿no? Se empiezan a hacer más conocidos sus poemas. ¿Cómo crees que se da este cambio para ella? ¿Crees que ella se esperaba ser así? De pronto un día dijo, ay, ahora soy famosa. Realmente el hecho de que haya adquirido un nombre artístico debido a que se volvió más famosa, creo que tiene que ver con el hecho de que no se esperaba mucho el ser famosa, ya que pasó de utilizar su nombre real en la poesía a utilizar un nombre artístico. Entonces sí tiene que significar algún cambio para que ella tomara una decisión así. Ah, ok, fíjate. ¿Tú crees que tiene que ver además con un cambio en su vida, quizá en su forma de ver la vida? Y nos hablabas de que ella está dentro de esta corriente artística, el modernismo, decías. ¿Y qué características tiene de esta corriente? ¿O cómo se puede notar que ella forma parte del modernismo? Bueno, básicamente las características que tiene el modernismo es una poesía en donde se embalsan varios hechos que, como todas las corrientes literarias, surgen de aspectos sociales o políticos que de alguna manera afectan a la sociedad en la que se está viviendo en ese tiempo. Ah, ok, tienen que ver con el periodo histórico. Sí, sí. Exacto. Bien. ¿Con qué? ¿Quién va a continuar de aquel lado, por favor? Bueno, ok. Gabriela Mistral se fue a México, se trasladó de Chile a petición del gobierno del país, ya que iba a ayudar a la reforma educativa iniciada en esos años por José Vasconcelos. También hizo varias escuelas, que fue una de las grandes aportaciones que hizo al país,
donde varias llevan su nombre y fueron más dedicadas esas escuelas hacia el público infantil, a los niños, como varios de sus poemas también son dedicados a los niños, como por ejemplo Ronda para los niños, que lo hizo en 1923. También a petición del ministro de Instrucción Público hizo Lectura para Mujeres en 1924. Ah, fíjate, entonces ella estaba interesada en los niños y en las mujeres, evidentemente por ser mujer, ¿verdad? Y entonces ella se viene a México y nos comentaba Alan que tiene que ver esto con una petición especial, ¿no? El gobierno le pide que se venga para acá a México, también, como nos estaba diciendo José María, tiene que ver con lo que estaba pasando en Chile en esa época, ¿verdad? Ella, digamos, de alguna manera se refugia en México y aquí hace muchas cosas. Nos estabas platicando, por ejemplo, de las escuelas, que ahora muchas personas saben por qué varias instituciones educativas se llaman Gabriela Mistral, ¿verdad? Porque hay veces que decimos, ah, la escuela Gabriela Mistral, pero no sabemos quién era Gabriela Mistral. Entonces, ahora lo saben y varias escuelas llevan su nombre porque ella apoyó mucho la educación en nuestro país, sobre todo la educación inicial, ¿no? La educación primaria y secundaria, y decías, también trabajó mucho con mujeres. Pero fíjate, pensándolo bien, Alan, ella no tuvo niños. Bueno. Entonces, debió de ser algo impactante esto que le sucedió con su pareja. Después, digamos, de alguna manera no volvió a encontrar el amor, ¿no? Entonces, y le gustaban mucho los niños, se sentía muy atraída por los niños y sin embargo, pues nunca tuvo esa alegría de ser madre. ¿Tú, a qué crees que se deba? ¿Crees que tuvo que ver con su relación o de plano ella dijo, yo me voy a dedicar a las letras? No, yo creo que tuvo más influencias sobre los niños, ya que por el debido hecho de que no tuvo hijos, como que quería sentir el, como digamos, el amor infantil de todos ellos, haciendo que tuvieran una buena educación. Yo creo que fue así. Era como... como las maestras, ¿no? Sí, ¿para qué tener un hijo si puedo tener muchos aquí en las escuelas, ¿no? Sí. Sí, las mamás de pronto, bueno, las maestras de pronto se vuelven mamás, ¿no? Nunca les pasó sí. Que de pronto, maestra, y le decíamos mamá, de pronto sí. Nos adoptan como a sus polluelos, ¿verdad? Bien, y nos va a platicar Shelha. Ah, pues hablando de eso de que tenían cariño hacia los niños, ella empezó también haciendo muchas canciones de cuna. Y posterior a esto también terminó haciendo rondas, las rondas que son para los niños también las hizo ella. Y como también tenía problemas de hipertensión y diabetes, terminó muriendo en 1957 por un cáncer de páncreas. Murió en la ciudad de Nueva York y ya después de su muerte le brindaron muchos premios, como el Premio Nobel de la Literatura. Y también una universidad que fue fundada en Chile, era una universidad privada y se fundó con su nombre debido a la persona que había sido. También a ella le habría gustado fundar, bueno, que un cerro que estaba en Montreal tuviera su nombre, y así fue. 2 años después este cerro fue nombrado por Gabriela Mistral y ahora ya no es el Cerro de Montreal. Ok, ya lleva su nombre, Gabriela Mistral, ¿no? Fíjate, decías algo, es una faceta poco conocida de Gabriela. Bueno, no sé si poco conocida, porque yo me acuerdo que antes, en los libros de gratuitos había por ahí rondas que eran de Gabriela Mistral. Ahora ya muy pocas personas en realidad conocen. Quizá ustedes nunca han escuchado una ronda que haya escrito Gabriela Mistral, antes eran como más famosas. Pero sí es una parte importante de su carrera, ella se dedicó mucho tiempo a escribir estas canciones, ¿no? Que eran como muy pegajosas para los niños, muy fáciles de aprender. Y decías tú, es una de estos escritores que de pronto les llega la fama ya cuando están muertos, ¿no? Desafortunadamente ella ya recibe, por ejemplo, el premio Nobel ya cuando falleció, ¿no? Entonces, digamos que en su carrera no fue tan popular,
pero ya después de fallecida ya es cuando le llegan muchos reconocimientos. No es muy afortunado, ¿verdad? Ojalá le hubieran llegado cuando estaba viva, pero bueno, ya sus herederos tendrán ahí los premios, ¿verdad? Bien, tú, Sherja, que estás en esta perspectiva femenina de Gabriela Mistral, ¿cómo crees que ella veía su vida al final? Dices, nos comentabas que ella murió de un cáncer. Entonces, al final, ¿qué crees que ella pensaba? ¿Crees que estaba satisfecha? ¿Crees que le hubiera gustado hacer más cosas? Pues yo creo que ella estaba satisfecha porque ya al final también ya había hecho su testamento, en el cual ya sabía que ella iba a tener ganancias por las obras que había pues publicado, pero este dinero se lo brindó a los niños pobres de Montreal. Okay. Recordemos que ella pues no tenía herederos, ¿verdad? Como tal. Uh-huh. Entonces ella le deja las ganancias de sus obras a los niños pobres, que por eso también le ponen el nombre al cerro, ¿verdad? No es de a gratis. Tiene que ver con estas ganancias que le deja a varios gobiernos, no solamente a Montreal. También el gobierno mexicano también tiene por ahí una beca que tiene que ver con Gabriela Mistral. No recuerdo si de poesía o de escritura, pero por ahí tiene que ver con las letras, ¿no? Es una imagen embajadora de las letras como mujer. Muy bien, chicos. Bueno, pues me gustaría que ya casi se nos termina el tiempo y me gustaría que me dieran su conclusión del tema. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron? Y además, ¿cómo este tema influye en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué hemos de saber sobre Gabriela Mistral? Vamos a empezar de este lado con José María. Bien, realmente Gabriela Mistral, al ser una activista, una feminista, nos demuestra las luchas que hicieron las mujeres para marcar sus derechos en la sociedad. Estas luchas realmente nos demuestran que en una sociedad en donde hay machismo o hay una preferencia hacia un cierto género, realmente se debieron de haber sentido oprimidas, porque se da cuenta de todas las luchas que se crearon para combatir esto de cierta forma. Ok, entonces hablar de igualdad, ¿no? Sí. Nos enseña ella como luchadora, como feminista, nos dice José María, a ponernos a pensar, ¿no? Un pueblo, un gobierno, una comunidad que no es igual con sus géneros, pues hay que trabajar en ello. Sí. Muy bien, por favor. Gabriela Mistral adoraba y quería a los niños y es por esto que les dejó como último regalo su herencia, además de que también protegía a los niños y luchó por la igualdad ante estos, ante la justicia. Y esto nos demuestra que ella realmente luchaba por la justicia y equidad hacia los niños. Ok, fíjate, otro tema de equidad, ¿no? O sea, ella estaba a favor de que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Bien, Alan. Bueno, yo creo que para mí lo que más deja este tema fue que Gabriela Mistral, después de haber pasado un gran como trauma, algo así, por la muerte de su amado, ella no se rindió y no dejó al lado lo que más le apasionaba, sino siguió escribiendo y ayudando a más personas, como en este caso los niños, que los cuales no pudo tener, y abriendo más escuelas para ellos. Ok, entonces no rendirnos, ¿no? No porque nos pase algo malo, bueno, pues ya se acabó mi vida, sino aprovechar eso. Muy bien, y finalmente… Pues yo lo que rescaté de este tema fue que así como hay muchos autores famosos en México, también hay autoras, las cuales tienen un pasado muy importante y por algo tienen un significado importante en México. Ok, conocimiento, aprender. A veces leemos algo, pero no entendemos todo lo que el autor trae detrás con este tema, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues ya casi se nos acaban los minutos, entonces ya que allá tenemos el micrófono con Sherja, pues ella nos va a compartir sus saludos hacia la cámara, por favor, para que comencemos a mandarles muchos abrazos a todas las personas que queremos y que nos están viendo. Pues un saludo para mi mamá, mis hermanos y mis compañeros, para Nacia, y para el director de la escuela y la maestra Luz del Carmen que nos trajo, la maestra Ivonne y la maestra Paloma que nos estuvieron apoyando con esto. Perfecto.
Bueno, también quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis tíos que están ahí, también a todo mi salón, mi escuela. Saludos a todos, también especiales, saludos hacia el director y todos los maestros que nos estuvieron apoyando en este proyecto. Gracias. Muy bien. Yo también le quiero mandar saludos a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Y le quiero mandar un saludo a mis compañeros, Karina en especial, que es mi mejor amiga. Y al director y a todos los maestros que nos apoyaron y nos trajeron a este viaje. Perfecto. Y finalmente. Y bueno, quiero mandar saludos y agradecer a la profesora Ivonne, la maestra Luz del Carmen, que fue la que nos trajo, el director de la escuela, el licenciado hermano Rubén Bárcenas, y también saludos a mi familia, a mi mamá, a mi padre, a mi hermana Fernanda, a mis amigos de la secundaria y a Naila, que ya sabe quién es. Ah, ok. Así lo dejamos, ¿verdad? Por si mamá lo ve, es mi mejor amiga, dijeron por allá, ¿verdad? Es mi mejor amiga del alma. Así lo dejamos. Muy bien. A mí me encanta porque los chicos así como que no se quisieron comprometer, ¿vieron? A la familia y a los amigos, listo. No decimos nombres porque alguien se vaya a ofender, ¿verdad? Luego se nos olvida alguien, mejor a la familia y a los amigos, a todos en general. A toda la Escuela 43, también nosotros de parte de GES Media, les enviamos un saludo y les agradecemos que nos hayan prestado a sus chicos el día de hoy. Por supuesto, enviamos un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 43. Eso es, que el día de hoy nos acompañaron para hablar de Gabriela Mistral y que lo hicieron muy bien, ¿verdad? Un aplauso para nosotros, bueno, para ustedes, eso es. Y bueno, pues nosotros continuamos con más programación. Ya saben, no se pierdan, visiten nuestra agenda de radio y de televisión para que vean todos los programas que tenemos preparados para ustedes. Yo soy Alma Rangel y agradecemos a Alejandro que estuvo en controles, a Anita que estuvo en cámaras, díganle hola. Y pues nos despedimos, adiós. Adiós.